don Álvaro García Chávez, secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, diputado federal, Javier Cárdenas, presidente del comité organizador, honorables miembros del presidio. Indudablemente que los tiempos que nos está tocando vivir actualmente, los acontecimientos como el cambio climático que afectan muchísimo la actividad que desarrollamos, que desempeñamos, los efectos de las sequías, de las heladas, seguramente que han tenido algún impacto en muchas de las regiones productoras de alimentos del mundo. Creo que uno de los principales problemas que estamos enfrentando también es el agua. A quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por algunos países donde el agua es muy escasa, como Israel, como en España, y que representan uno de los insumos más caros para la producción, y nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros aquí, pues definitivamente sabemos que debemos de cuidar ese recurso natural, que seguramente no es eterno y que si no lo cuidamos, pues en algún momento va a ser escaso y nos va a hacer mucha falta. Creo que los efectos de ese cambio climático, de esos siniestros climatológicos, han puesto en boga uno de los temas más importantes que hemos escuchado desde el 2008, que es la seguridad alimentaria. Y creo que eso para el sector, independientemente de que es un reto para producir muchos más alimentos, pues definitivamente también conlleva una oportunidad. Creo que un reto y es una oportunidad, porque con las condiciones climatológicas que tenemos en esta región, en este estado, y que nos permite ser el estado que más aporte hace al Producto Interno Bruto de México, pues es lo que hace que resalte todavía más la importancia de eventos como este en el que nos encontramos el día de hoy.